video con familia SB en USA. Aquí vamos en la salida de San Francisco Gotera hacia San Miguel. Así que les queremos grabar estas panorámicas para que se den cuenta cómo quedó la calle que dirige desde Gotera hacia el 18. El año pasado la estaban arreglando, ¿verdad? Sí. Y entonces quedó muy bonita. Quiero que la vean cómo quedó, cómo se ve. Pero ya eso es más allá, ya por acá, creo que por acá comienza ya. Sí. Después del puente, así está ahora la calle, miren. Así que si alguien quiere venir por estos lados, ya sabes, no está tan mal la carretera, está bien bonita, quedó bien bonita la carretera. Así que anímense a venir por acá, por estos lugares. Tenemos lugares como es Perkin, ¿verdad? La gente visita bastante Perkin. Sí, la Margarita de Perkin ahora está bien bonita. Entonces, y lo mejor que la calle está bonita también por esos lados. Sí, miren aquí cómo se ve. Esta calle está bien bonita. Ah, no se siente ningún borde. Recuerdo que como en marzo que venimos del año pasado, aquí había mucho tráfico porque pues solo había una línea de poder usarla. Entonces por eso tanto el tráfico que venía de allá como el de acá usaba una, y eso hacía que se hiciera un tráfico fuerte. Pero ya ahora ya está todo terminado, miren cómo se ve. Así que les vamos a dejar aquí para que ustedes vean cómo se ve, ¿verdad? Y fíjense, amigos, que también aquí en esta calle hay me gusta porque uno viene observando las casas que la gente ha construido, y en la orilla de la calle, si le da hambre, usted puede encontrar en cualquier lugar comida, y comida bien rica, y no se gasta demasiado. La gente tiene precios bastante económicos donde puede usted almorzar con su familia. Los invitamos también a que se puedan suscribir al canal, ya que estamos haciendo esfuerzos para poderle grabar. También vamos a grabar cosas que hacemos en USA, para allá por Virginia, para que puedan ustedes ver algunas cosas que se pueden hacer también. Que pueden suscribirse tanto de acá de El Salvador como de allá de USA. Así que los invitamos a que se suscriban. Pueden darle like también a los videos. Estamos comenzando, Barrio. Y como estamos comenzando, es posible que ustedes van a ver algunas cosas que no están tan bien, ¿verdad? Pero nosotros sí aceptamos comentarios, ¿verdad? Para ayudarnos. Como se dicen, que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de nuestros videos. Y como les diría, comentarios constructivos, positivos. Y nosotros, como les digo, aceptamos sugerencias. Cada quien que nos diga allí qué le gustó, qué no le gustó, todo que podía ser mejor para que nosotros podamos mejorar la calidad de nuestro video.
o qué les gustaría ver también en nuestros videos. Miren, si ustedes pudieron observar, ahí pasamos un retén de policía. Fíjense de que ahora en la calle esta he podido observar que hay mucha seguridad. Por todos lados donde uno pasa encuentra la seguridad. Y eso es bonito porque hasta cierto punto uno puede salir y se siente más seguro. Entonces como que se disfruta más un poquito. Recuerdo que por este lado yo venía a recoger leche. Venía a traer, fíjense. Trabajaba yo en gotera, entonces con unas personas que tenían su hacienda por este lado. Y venía a recoger leche en un cántaro. Y cualquiera que haya hecho ese tipo de trabajo, a lo mejor va a estar conmigo. En realidad es algo bien bonito, pero cada quien pues no nos avergonzamos de decir lo que hemos hecho. Fíjense de que hacía cuajada, hacía crema, sacaba crema de la leche, requesón. Y me encantaba tanto hacer esas cosas. Yo estaba bien joven, pero me gustaba hacer cada cosa de lo que viene de la leche. Y hoy que ando por aquí me recuerdo y digo, wow, cómo los tiempos cambian. Pero en realidad, al recordarlo, creo que fueron una enseñanza para mí. Porque eso ha ayudado para que yo haya sido una persona de bien y que me guste, por lo menos, me guste trabajar. Me imagino que muchos también han pasado por experiencias bien bonitas. Y cuéntenos qué es lo que ustedes han hecho y pues a veces es bueno contar y es nuestra historia, nuestra experiencia, a las personas le da como quien dice empuje y dice, bueno, si esta persona también salió adelante y yo estoy en esta situación, yo también puedo y puedo salir adelante. Y gracias a Dios hemos podido tener una casita que sea pequeña en San Miguel, ¿va? Sí. Donde podemos venir a pasear, a pasar nuestros ratos acá en San Miguel. Y un día les vamos a mostrar bien ahí. Les vamos a hacer un tour de la casita ahí. Como dice mi esposo, no es tan grande la casa, pero lo importante es que uno tenga un lugarcito donde venir, y si no tiene pues a donde quedarse, pues hay una casita pequeñita y a uno no tiene que pagar tanto, ¿verdad?, en un hotel, porque a veces cada quien sabe cómo está la situación, ¿verdad?, económica. Pero si usted puede pagar también un lugarcito donde venir, aquí en San Miguel hay hoteles bien cómodos y uno puede salir de allí y disfrutar, salir a los lugares así de paseo, como a la playa, no queda tan lejos. Entonces, y disfrutar con su familia. Que quiere llover, mis amigos, entonces ¿es el árbol de qué? Es la flor de mayo. ¿Lo vieron ahí? Ahí está. No sé si se alcanzó a ver, pero sí, las flores de mayo que le llaman. Ese es el puente que acabamos de pasar, el de Río Seco, ¿verdad? Bueno, si alguien vive en Río Seco, pues esto le va a recordar cuando pasaba por ese puente para su casa. Y que nos diga si es de Río Seco y nos ponga ahí un like. Y si quiere ver más cositas de por aquí, miren, ahí está la flor de la que les estábamos hablando. Miren qué bonita es cuando uno la presencia bien de cerca. Bueno, así quedó la calle, la carretera. Se alcanza.
todavía no hemos llegado al 18. Me imagino que le dicen 18. Me imagino que le dicen 18 por... ¿Kilómetro por 18? El kilómetro 18, porque ahí vi que decía kilómetro 18. Puede ser que le digan el 18. Y por ahí también puede entrar uno para el Hormiguero, para Santa Rosa. Ahí bueno, vamos ahí a ver cuando va para Santa Rosa. Ya casi llegamos ahí al cruce, donde el desvío donde van para la carretera que va para Santa Rosa y la que viene para acá y la que va para San Miguel. Y vean qué fresco es por estos lados. Hay muchos árboles, todo se ve bien verde, como pueden ustedes presenciar. Curiosidad y queremos nosotros mirarlo para el jardín. Para el jardín, si usted quiere poner, tiene su casa y quiere ponerle algunas decoracioncitas afuera, vamos a ir a verlas.